髪が届いたら服を切らずにそっとしまっておいて時が経てば僕の今の気持ちきっとわかるはずさ最初で最後のお願い。Se hace otra vez otra construcción de otro deck para actualizarlo con las cartas que acabo de comprar del último paquete que acaba de salir. Como siempre, lo que ya se explicó no se volverá a explicar. El resto de videos van a estar en la descripción, en la lista de reproducción o en el canal también, en la lista de reproducción. Y ahí pueden ver en orden todo acerca de este juego, desde cosas básicas hasta cosas más complejas, cosas como por ejemplo reglas, cómo jugar bien en la batalla, cómo tomar buenas decisiones, cómo armar los decks, como por ejemplo este deck, cómo, qué cartas salen de las cajas o de los paquetes de la tienda, más o menos. Y así varias cosas. Este video sería una especie de actualización de las cartas que ya tengo. No va a ser nada más solo eso. Simplemente se van a reemplazar las cartas que tengo por unas mejores. Eso es todo. Pensando mucho sobre esta carta, pueden ir leyendo la descripción, pues es una carta que sí quiero meter al deck y quiero meter tres copias. Sobre qué estaba pensando, sobre si meter solo una copia o tres. ¿Qué es lo que hace esta carta? Pues hace que el enemigo no pueda atacar, el monstruo equipado con esta carta no puede atacar, y en la segunda stand y place del enemigo ese monstruo va a ser destruido. Que es lo bueno, que cuando esto sucede, cuando el monstruo es destruido en la segunda standing place, no por otra cosa, solo en la segunda standing place, por el efecto de esta carta, entonces esta carta vuelve a mi mano. En otras palabras, se recicla, puedo volverla a usar una y otra y otra y otra vez. ¿Cuál es el problema? Es una carta de velocidad 1, así que no la puedo usar en el entorno del enemigo. Segundo problema, se demora en destruir al monstruo que requiero destruir. ¿Qué beneficios trae? Pues que se recicla. ¿Y para mi deck eso qué significaría? Pues mi deck está diseñado para que una de las 6 cartas, o bueno, una vez cada 6 cartas me sale una carta para destruir. Es bastante tarde, si se pueden dar cuenta, es una de cada 6 cartas. Significa que tengo que esperar 6 turnos más o menos en promedio para que me salga una carta, porque cada turno solo robo una carta, para que me salga una carta para destruir. ¿Y qué tal que el enemigo invoque un monstruo poderoso? Y luego de ese monstruo poderoso invoque otro monstruo poderoso, y luego de ese otro monstruo poderoso, ¿de dónde voy a sacar yo las cartas para destruirlo? Tengo que esperar 6 turnos para que me salga la segunda carta para destruir monstruos, y otros 6 turnos para destruir un tercero. En esos escenarios donde el enemigo es demasiado fuerte, me está invocando cartas demasiado fuertes contra las que yo no puedo pelear todavía, esta carta iría excelente. Pero contra enemigos que sean más débiles, esta carta sería inútil, porque no me hace falta destruir esos monstruos, porque los míos ya son más fuertes. Entonces, ese es el potencial de esta carta. Ahora, ¿qué diferencia hay entre poner una a tres copias? Pues si tengo una, pues con una copia es suficiente, porque con una copia
se puede decir que ya estaría destruyendo los monstruos constantemente arriba, ¿no? Al menos que los invoque demasiado rápido. Pero digamos que puedo aguantar. Entonces con una carta es suficiente. Solo tengo que aguantar hasta la segunda stand y plaza el enemigo, y para volver a usar la carta de equipo destruir el otro monstruo y así. Entonces con una es suficiente. Pero si tengo tres copias en vez de una en el deck, pues va a ser más fácil que me salga esta carta. Esa va a ser la diferencia. Es decir, tener tres cartas de estas en la mano no tiene ningún sentido, porque yo para qué voy a limitar tres monstruos de rival si solo tiene uno en el campo normalmente, y no me sirve para destruir el resto de monstruos débiles porque se demoran en destruirlos. Para eso mejor los destruyo en batalla y no puedo, si es que no tiene ningún sentido, no gana nada. Para eso los destruyo en batalla. Si esta carta pudiera destruir el monstruo instantáneamente en mi turno, sería perfecto, porque entonces ahí sí me podría hacer para destruir el monstruo del enemigo y que mis monstruos ataquen directamente. Pero ya es demasiado fuerte una carta así. Entonces, pues, debido a esto, voy a ir a buscar mis cartas para destruir monstruos. Las voy a poner en el side deck para comparar y ver cuál sería la mejor. Sé que la carta esta, el hambre langosta, se queda, porque es otra carta infinita que constantemente le permite destruir monstruos de rival. A diferencia de la otra, de esta mágica de Kibio, el enjambre de langostas me permite destruir los monstruos cada turno. Es decir, si es instantánea cada turno, puedo estar destruyendo monstruos. Cosa que esta no puede. Aunque Kibio, pues digo, el enjambre de langostas me gasta una invocación normal y puede ser un poco más difícil de usar. Pero la combinación ahora de Kibio con enjambre de langostas podría ser interesante, porque Kibio podría limitar a las cartas de rival si tengo varias en la mano y solo requiero una. Uso las otras cartas para salvar precisamente el enjambre de langostas y no me lo destruyan antes. Y así ya después, solo con apunte de enjambre de langostas, termino destruyendo cada turno los monstruos de rival. Se va a volver un deck muy destructor de monstruos. O sea, no importa que invoques, todo se muere. Todo lo destruye. Es un poder bastante grande. Todas las cartas que tengo para destruir son enjambre de langostas y estas tres que ahí pueden ir leyendo. Lo que tengo que pensar ahora es cuál de las tres y el reemplazo por Kibio. Seguramente va a ser un Michizuru, por el hecho de que estas dos me destruyen los monstruos apenas el rival declara el ataque, así que él los destruye antes de que el rival destruya a mi monstruo. Por ende, mi monstruo sobrevive, cosa que Michizuru no. Michizuru destruye al rival después de que mi monstruo es destruido. Entonces ya tengo aquí una carta. Y seguido iría Ruina Extendido como la segunda peor. ¿Por qué? Porque Ruina Extendida comparado con Fuerza del Espejo, pues Ruina Extendida apenas destruye al monstruo con mayor ataque. Eso puede ser un problema porque a veces la carta que necesito destruir no es la que tiene más ataque, sino otra por algún efecto extraño o algo raro que hago. No es tan común que eso me provoque problema, porque normalmente entonces por batalla debería poder destruirla.
pero es algo a tener en cuenta. Si tal vez en ese momento tengo cartas de equipo, el monstruo es un poco fuerte, pero no es el que tiene más ataque rival, pues Runas tendría tal vez en ese momento no sería la útil, la carta útil. Solo tal vez, es muy raro esa situación así. Pero a Muro Espejos eso no le sucede. Lo más importante entre las dos, lo que hace la mayor diferencia es que Fuerza Espejo, que digo, destruye a todos los monstruos en posición de ataque rival, que son los que a mí me preocupan. No los monstruos en defensa, porque esos pues pueden impedir que yo los destruya, pero no me hacen daño a mí, ni me destruyen monstruos, ni me hacen daño de batalla, así que por mí yo los dejo vivir. No me preocupan esos monstruos. Más bien con Hekibio pues puedo terminar de destruirlos después de necesitarlo. Ruina Extendida también tendría ese mismo problema. Solo destruye monstruos de mayor ataque, no de defensa. Así que si hay un monstruo de mucha defensa, tampoco Ruina Extendida puede. Pero la diferencia, como les digo, es eso, de que Fuerza Espejo puede destruir varios monstruos, mientras Ruina Extendida solo va a destruir uno. Y es eso. Entonces voy a sacar mi Chizuru y lo voy a enviar al almacén, a la mochila. Envío una y dos ruinas extendidas en la mochila. Y la rota, una al deck, una fuerza espejo al deck. Dos, esa cosa rara. A ver si la encuentro. Me pasé. Aquí está. Una, dos, tres. Y ahí ya estamos, las 40 cartas. Cartas de equipo, apenas tengo una nueva que conseguí, que fue otro colgante negro, que es una capa normal de equipo que me da 500 de ataque. Y tengo cartas, una carta de equipo por la cual tal vez pueda reemplazarla. Entonces, de las peores cartas de equipo que sirven para aumentar el poder de mis monstruos, estaría Steamer Pack. Y ya. Sí, Steamer Pack. ¿Por qué no me gusta tanto Steamer Pack? Porque al siguiente turno, Steampunk ya no me estaría dando 700 de ataque, sino 700 menos 200, 500, es decir, lo que me da el colgante. Así que es muy extraño que necesite esos 200 puntos de ataque extra. Y es posible el monstruo que equipe con Steampunk poco a poco se va a ir debilitando. Al punto de que si la batalla se alarga demasiado, pues ese monstruo que tal vez sea la clave de la partida termine siendo destruido, porque su ataque disminuyó demasiado. Ese es el peligro de Steampunk. Y es un peligro que no es necesario, porque como les digo, de 500 a 700 es muy raro que por 200 puntos me falte poder. Podría pasar, pero es muy raro. Y seguramente el monstruo que equipe con esta carta, si estoy jugando a alargar a la partida, pues tal vez se me muera. Y eso no es bueno, porque ese monstruo tal vez no solo sea ese monstruo normal, tal cual, podría estar equipado con otras cartas de equipo, y esas cartas de equipo también serían al cementerio con el monstruo, solo por culpa de esta carta, porque lo debilitó. Y eso no es fácil recuperarse de algo así, si el rival es así de fuerte. Por eso voy a botar Steampunk y voy a poner un colgante.
Eso es todo. Ahora lo otro que quisiera reemplazar son monstruos de nivel bajo. Te los voy a sacar todos y los voy a volver a poner los mejores. Entonces dentro ya sé que se van a quedar Jirai 1, porque es el monstruo de más defensa, que es este, que yo lo uso como monstruo de defensa y va a su efecto. Así que yo no ataco con esta cosa. Y Bukamuka, que tiene normalmente 2100 o 1800 de ataque. Tengo la facilidad para que tenga ese poder, por cosas que ya he explicado antes. Entonces voy a ir en busca ahora de los monstruos de defensa 5. Bueno, 3 porque ya tengo 2 en el deck que tengan la mayor cantidad de defensa. Porque necesito 5 y ya tengo 2. Entonces solo tengo que meter 3. Metería los que tienen más ataque o algún efecto interesante. Por ahora esta creo que estaría bien, es la que tiene más ataque y tiene un efecto que tal vez podría servir contra algunos decks. Entonces ahí ya tengo mis 5 cartas de defensa. Me voy en busca de los monstruos de nivel bajo, pero de ataque, los cuales no pongo esta porque en el siguiente turno se moriría por su efecto. Si se puso esta, lo voy a poner así. Tengo que pagar vida, tengo que, pues, si esta carta se muere tengo que pagar 2000 de vida. No tengo problema, lo que me sirve y me interesa es el poder. Como es poderosa, pues va a ser también poco probable que se muera, y 1000 de vida tampoco es mucho. Así voy llenando hasta acá, estoy ya los 1700, me faltan 4 cartas. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que tengo que escoger las mejores 4. Acá los 1600. Y acá arriba hay 1900, pero esta carta no la puedo invocar por su efecto. Sí que también, o por su efecto o por su defensa, las escogería. Me interesa sobre todo el efecto de esta, puede ser interesante. Porque esta carta, con la ayuda de alguna carta de equipo, se puede volver una carta de defensa fuerte. Y puede que requiera curarme, por eso. Esto y que me esté curando 1000 puntos de vida, pues es bastante. Por alguna estrategia extraña que agarre el rival y que necesite tiempo, pues esta carta podría venirme bien. Así que la pongo por su efecto, y de estas 3 pues pongo esta por su defensa y esta por su defensa, y ya ahí están mis 40 cartas y así quedó el deck. Ahora de base de monstruos de nivel bajo de 2 cartas de 1700. Fue rellenado con cartas de equipo, las 7 cartas al final que me faltan para llegar a las 40, y con Kaseji porque es inmortal una vez por turno, así que puedo hacerle frente también a cualquier monstruo dependiendo, sin importar qué tan fuerte sea, solo si es uno. Es una carta muy fuerte por eso. Y así queda el deck.
Entonces esta vez simplemente te dos cartas más fuertes, tanto monstruos, un poquito de equipo y bastante sobre todo en cartas para destruir monstruos, ya que se puede reciclar. Escuchad duelistas, todos los competidores se han reunido aquí. Este torneo no se parece a ningún otro. El ganador de la Copa Experto se le concederá el título de Nuevo Rey de los Duelos. Una competición de esta magnitud no terminará pronto. Este torneo durará varios días. Sostened duelos contra tantos oponentes como podáis. A las rondas finales solo se le permitirá la entrada a los competidores con los niveles de duelistas más altos. Batallad, ganad y sobrevivid. Eso es todo.